Ahora vamos a utilizar un removedor de cutícula de cerámica. Lo vamos a utilizar en una velocidad muy baja. Esto es para no lastimar la uña natural. Ok, aquí vamos a utilizar este otro, ya que ella tiene mucha cutícula, se muerde las cutículas, entonces tiene muy seco. Tuve que utilizar este otro solo para que pudiera removerse un poco mejor. Ahora utilizaremos estas bandas, son grado fino y las estoy utilizando en lo más bajo para que no lastime la uña natural. Esto lo podemos limar en la piel con mucho cuidado, sin mucha presión, y esto ayudará a eliminar toda la piel que está alrededor, que está seca. Esto es lo mejor para quitar toda esa piel seca y quitar el brillo que se encuentra en la uña y poder prepararla para